Y sean bienvenidos a la segunda parte de este juego llamado Capitán Kalani y el Sindicato Robótico. Lo saluda su conductor Ax. Y si se dan cuenta, es un juego bastante entretenido. Me sigue sorprendiendo que lo hizo una sola persona. Y ya, aquí se va a poner lo bueno, ¿no? Es una boss battle con tres reactores. Ahorita van a ver los tres reactores. Ah. Oh, ching. Tenemos primero que destruir este reactor. Okay, primer reactor destruido. Uy, ya me fui. Ah. Bueno. Ah, cómo chilla. Bueno, aquí ya me quedé trabado. Ahí está. No. Bueno. Aquí ya se va a poner más perro, ¿no? Perfecto. Y ya como extraemos todo, ya nos podemos largar. Pélale, güey. Es tiempo de irse. Vámonos a la verga, güey. Ah, esta parte nomás está bien complicada. Ahorita, vamos, sí. Las piedras son las. Ah, bueno.
Sí, esto me recuerda mucho a Metroid. Bueno, a Super Metroid. Aquí son cuatro piedras. Una, dos. Bueno. A la tienda, a la tienda, a la tienda. No, no se alcanza. Bueno, voy bien. Ja, aquí fue la primera vez que perdí todas mis vidas porque pensé que había piso abajo. También lastiman esos ventiladores. Aquí es también perfecto, ¿no? Ah, no, salté bien. Ah, maldita sea ahorita. Vámonos. ¡Ah! No, casi me mata. Por jugar el Birch. Cárgate escudo, cárgate. Ok, a ver. Aquí se está al fondo y eso. Ok. Uy, no. Y aquí es la última trampa, ¿no? Vámonos. Y el jefe. ¡Ah! Que te me va a caer encima. Ahí está. Ah, maldito. Ah, no. Entonces es al interfón. A ver. Está hecho, madre vendrá. ¿De qué hablas? ¿Quién provocó esto? Somos el sindicato robótico. Hola. Capitán, gracias por librarnos. Todo el personal ya fue evacuado y vamos a empezar a arreglar las cosas. Nice. Está bueno saberlo. ¿Sabe de qué hablaba este sujeto? Me temo que no, pero este traje es tecnología clasificada. Algo defectuoso por sus movimientos erráticos. ¿Podría averiguar dónde fue producido o alguna pista del no, una pista de cómo puedo conseguirlo? Claro, en cuanto nos aseguremos que la planta funciona correctamente. Investigar el asunto.
Se lo agradezco, estaré al pendiente de los resultados. Chun chun. Fin del capítulo 1. Problemas en la fábrica. Y así logramos terminar el capítulo. Ya, créditos, arte, diseño, música, programación, la L, H Vega, herramientas, ahí lo que utilizó para programar el videojuego. Y agradecimientos a las personas que aportan en foros, comunidades, grupos, blogs, etcétera, su conocimiento y ayuda a ti por probar este juego. Y si te ha gustado, por favor, dale compartir. No, es por favor, compártelo. Ahí está. Un momento. Extrañamente, como yo lo hago en mentalita, se encoge esto. Ok, ya, ya se ve mejor. Y espero que les haya gustado este pequeño gameplay. Ya estaba hablando con la L y su plan es lanzar más episodios. Y ya, pues, ya conforme el apoyo que. Sí, entiendo que muchas personas que probaban este primer capítulo como se desesperaban de todo el tiempo que estuve viendo ahí que los chavos perdían, morían y por razón llegaron a tercera, cuarta fase y ah bueno, gracias y ya se iba, ¿no? Le comenté esto que porque no tiene así como las dificultades así fácil y normal, ¿no? O bueno, podrían poner normal, que es la fácil, así para que no se sientan tan mal las personas. Pero pues, me comenta que está más enfocado a la vieja escuela, ¿no? A ser las personas que les gustan más los títulos con reto y con un público enfocado a mí. Pero si no les damos difusión a estos títulos, pues no se van a dar cuenta. Yo no sabía. Hay una plataforma llamada itch.io y latina o. Donde hay bastantes juegos indie, y es aquí donde subió su título. Les comento que el precio de este juego es de $1.50. Es nada comparado con todo el trabajo que ha hecho. Y pues es por eso que yo les traigo aquí para apoyar un poquito. Es el granito de arena. Y también demostrar que acabé el juego, ¿no? Porque sí, estando parado con un. Su control no es malo. También era responsivo, pero estoy como cansado y tenía que meterle esto. Aquí ya estoy en mi sillita. Ya sabía más o menos por dónde irme. Y ya nada me distraía, ¿no? Porque ahí tenía que estar al pendiente de que. Ah, no, que ya están en el stand de Tears, Chase of Valhalla. Y así, no, pues no, no estoy apoyando como debería, obviamente. Espero que no vea este video, este Roque, porque luego me va a decir, oye, ¿qué onda? No, 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 no pasó nada, patrón. Y ya por último, pues, el estudio se llama Poyesus Games. Es una gallina romana. Les voy a dejar sus redes sociales por si lo quieren ver el trabajo que tiene. Y también la plataforma. El itch.io por si ahí les da curiosidad más juegos indie de esta calidad y bastante económicos, todavía me sorprende bastante. Ok, creo que ya sería todo de mi parte. Hay cualquier cosa, dejen en los comentarios. Ah, sí, es cierto, ya casi se me pasa. El creador, Lael, me dio dos códigos, uno obviamente que para probar esto, así como que pues, él. En sí, él no lo sabe que yo iba a hacer un gameplay, pero este es como un pequeño regalo pues, de mí para él, así pues, por todo el trabajo que se hizo, y me dio un código extra. Entonces, ahí si ustedes tienen esa espinita de, ah, pues estaría chido terminarlo, dejen los comentarios en este video, así, no dejen un comentario de que me interesa jugarlo. No, no creo que su computadora necesite una 8 GB de ya de RAM, 16 GB de RAM, ¿no? Y 7 o una tarjeta de Nvidia para poderlo correr. Pues una modesta, yo creo que lo correría sin problemas. Entonces ahí bueno, en los comentarios quisiera jugar al Capitán Kalani y el Sindicato Robótico, o sea, lo abreviado, ¿no? ¿Sí? Quiero probar el juego. Y ya voy a hacer un pequeño sorteo en otro video. Para que no vean que es chanchullo y se va a regalar al ganador por parte de Poyesus Games y el Transpodcast. Órale, es el primer regalo que voy a dar. Qué chido se siente.
Ya nada más por último. Sí, al parecer no entró nadie al chat. Sí, entiendo. No, no es un día tan concurrido, normalmente son los viernes o sábados, pero aquí no faltamos. Que yo pensé que no iba a grabar nada, pero bueno. Yo espero grabar una emisión. Ah, bueno, vamos a presentar los proyectos. El Trans Podcast, el podcast de videojuegos, cine y nuestro famoso tema random. Que yo espero que en unas 2 o 3 semanas se pueda grabar algo. O esperen algunos cambios próximamente, que todavía estamos en pláticas. El Ahora Qué Podcast, que es este podcast de temas aleatorios con invitados random. Que aquí tengo que hacer un anuncio. Ya lo di en Patreon, pero gracias a sus donaciones ya me conseguí una pequeña grabadora profesional de reportero. Aquí les voy a presumir. Gracias a sus donaciones me logré comprar esto. Ya hice una emisión on the road, en el camino, y suena genial. Mi idea es hacer una pequeña grabación ahí con algunos estudios ahí que están en el Subdi Game. Ay, maldita sea el nombre. Game Dev Experience. Sí, estaba leyendo la página, perdón. El Game Dev Experience de la Facultad de Ingeniería. Y ya que nos cuentan un poco de sus proyectos, la mayoría son como de juegos de. Se pueden jugar en el celular o Flash. Pero, pues, yo espero que ahí me quieran dar una pequeña entrevista a este medio. Y bueno, eso ya, ese es por el lado de ahora qué. Y el último es el Opticast, que ahora por complicaciones de tiempos no se puede grabar, ya nos extendimos un mes, pero este fin de semana sí ya. Lo prometido se es deuda. Es un podcast de tema geek, hay videojuegos, anime, caricaturas, cine. Ahí está variado. Con Yadamón, Poncho, Enrique CD y yo de productor. Ahí nace edito el podcast de Meto Música. Ese será todo de mi parte. Hay cualquier cosa. Les repito, dejen los comentarios si quieren probar este título y va a ser el primer sorteo. De acuerdo. Así es, termina este video. Fue su conductor Ax y nos estamos viendo en el siguiente video.